Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes del mes de septiembre. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y antes de comenzar a ver las jugadas, esta mañana he subido un vídeo brutal en Skin Club que os voy a dejar en la descripción, chicos y chicas, donde me vais a ver sufrir una barbaridad. Y es un vídeo que os prometo que os va a entretener una barbaridad. Para que me digáis, oye Black, ¿cuántos vídeos subes de CSGO al día? De 1 a 2. Y hay gente que aún me cuestiona que he dejado el juego. En fin, de hecho estoy grabando esto después de ver a Movistar Riders ganar el primer partido. Espero de corazón que les ganen en el Ancient o en el tercer mapa, que es Overpass. Me da igual, por cierto, hablando de Overpass aquí. El equipo de Gorillaz haciéndolo bien para no dar dinero a las SMGs de Sinners. Hay gente que esta jugada la ve como, a ver, no les doy dinero porque me parece que solo cobran 100 por kill en lugar de 600, pero es como que te das por vencido. Decidme en los comentarios qué opináis de esa estrategia. Hay gente que lo ve mal, entre comillas, porque se puede ganar una ronda, pero siendo a full block, yo, perdóname, que se puede ganar, sí, pero una de cada 100. Hablando de circuito profesional. Sipex en un 1 para 3. Ya se ha hecho el primero. Y aquí, chicos y chicas, vamos a ver magia. Porque este tío es el mejor clutcher de todo el mundo. Seguramente sea el jugador con más clutches de toda la historia de CSGO. Este tío es clutch master. De hecho, ya ha spoteado el primero, ¿vale? Ya sabe dónde está. Y como veis, de tú a tú le dice, oye, piquéame. Ahí piensa que le baitea, porque de hecho ha disparado con el AWP pensando que le estaban baiteando. Y aquí, claro, dice Sipex, bueno, el de arriba sabe que estoy en el site. ¿Dónde está el otro? Ahí tiene el drama. De hecho, ha tirado una flasa corta, no ha puseado. Y aquí, crucial, creo que comete un error porque justo se pone a mirar hacia atrás mientras salta a la ventana. O sea, hace algo raro porque, como veis, salta a la ventana o al balcón, mejor dicho, y luego mira hacia atrás. Aquí Sipex tenía, como veis, la referencia, mata a su Ria que intentaba defusar Endpoint, que la verdad, End fue su final porque acabaron 0-5. De hecho, Movistar fue el último equipo que les ganó, que le dio acceso a participar a esos overtimes y después, posteriormente, a la clasificación. Y Zaigu esquivando el Molotov como Jesucristo. ¿Cómo mierda se ha hecho eso, el cabrón? Qué listo es, ¿eh? Qué listo es, que por cierto, Vitality, que estaba jugando también contra NIP en Nuke, ¿no? Que les estaba pegando una paliza. Luego no sé cómo ha acabado. He metido un corte porque hay jugadas que ya hemos visto y no quiero repetirlas. En este caso estamos viendo que esto es un solo... ¿What? No es mala. O sea, dropeas una flash, que es la fake, y luego lanzas otra. Y claro, como la primera no la va a esquivar, la segunda se la come. O si esquiva la primera, es buena estrategia. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? No me ha parecido nada mala, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Cuántas granadas tiene el cabrón? Ah, las han dejado en base y va a tirar un montonazo de granadas. ¿What? Esto no lo había visto. Ahora aquí, bueno, FaZe, por cierto, rezando que G2 gane algún partido. Ayer ya palmaron. Empieza a tirar granadas, por favor. Quiero que mates a más de uno con las granadas. Y ahí va la primera. Ahí. Y otra. Nada, y lo deja reventado. Qué bien hecho. Muy, muy bien hecho. Me da pena por UG. El final de año, ¿no? No ha sido el mejor. Si no me equivoco, están eliminados ya OG, ¿no? Bueno, al menos ha ido a más, ¿qué puedo decir, no? Sorprende que no estén, la verdad, pero bueno. Y esta jugada de Simple ya la vimos. La voy a dejar porque es corta, chicos y chicas. Como veis aquí, Simple jugando con el Uma, asegurándose también que no hay nadie fusando. Mata al primero y al segundo que le dice, venga, machote, ¡qué te acuchillo! Bueno, perdieron, como sabéis, contra Gambit en esa final.
pero lo hicieron muy, muy bien. Al menos llegaron. O sea, Navi, como digo, aún así va a ser seguramente el campeón del Major, aunque hay equipos como Vitality y Gambit que, ojito, no se lo van a poner nada, nada, nada fácil, tío. Pero Vini, tío, tienes Wallhack, tío. Tienes Wallhack, tío. O sea, tiene el spot hiper medido, Tiene el spot hiper, hiper medido. ¡Lobajinka! Vamos a ver. Vale, están todos dropeando la flash para hacer los ejecutes. Pues nada, o sea, Lobajinka, a ver. Creo que estás tardando demasiado tiempo. O sea, es que está tardando demasiado. Que está muy bien que te sepas todos los spots. O sea, esto lo ideal es que supieras lanzar todas las granadas desde un único spot. Que no sé si se puede, la verdad. Yo supongo que existirá alguno. Y ahí se... Mira, fijaros cuántas flashes tira. Así también yo podría jugar, chicos. O sea, yo creo que podría jugar competitivamente haciendo esto, ¿no? En plan, tiro 80 granadas, tranquilo, que yo tiro las granadas. Decirme dónde, ¿sabéis? Y yo la tiro. Vale, Zaigu, 1-3. Esta jugada no la hemos visto. Contra Sprout. Bueno, ya le han dejado un regalito al francés. Pero como sabéis, este tío es Jesucristo. Vale, ve al de arriba, al de Guardian. Vamos a ver. Mata al que rota, perfecto. Ha visto uno pasar por generador. Y el último se le espera en site. Encima es el AWP. Le está baiteando. Y consigue, chicos y chicas, la kill. Creo que se ha puesto la mano en el corazón diciendo, coño, que no me lo esperaba tan a la izquierda. Está haciendo lo de siempre. O sea, Zaigu, no sé si lo sabéis, cuando Vitality anunció su renovación, hicieron movidas alrededor de París, en plan la Torre Eiffel o... No sé, vi como... Algo de luces por Francia, ¿vale? Por París, si no recuerdo mal. Y bueno, no hay tiempo. Reina haciendo su trabajo. Pero no fue suficiente. Porque como digo, dependen de G2. Si G2 pierde los dos próximos partidos, están totalmente eliminados. Imaginaros Nico mandando a casa a Faze. Ahí lo dudo muchísimo, lo dudo bastante, pero todo puede pasar. Vale, primero, el segundo. Le da tiempo. Le da tiempo, sí. And now a 1v1 shapes up, not another clutch, not another heartbreak for Sprout. Shocks steps up. Sprout, que yo creo que se debería pegar un tiro en los cojones con tantos flashes que se hicieron en este mapa, ¿no? De hecho, fijaros, soy un suscriptor, me ha hablado y me ha dicho Black. ¿Por qué juega Movistar tan lento? Es el estilo que tienen. O sea, no recuerdo qué países juegan mucho ese estilo. Los rusos también juegan muchos estilos, si no recuerdo mal. De que, oye, que pasa la ronda. No sé si eran también... Es que no sé si era ruso, sueco, danés. Sé que era de esos países del este, ¿no? Madre mía, cuál será, qué tortón. Pero como digo, es un estilo. A Movistar se le da de puta madre. Lo están haciendo muy bien, así que, chavales, sé que os va a dar palpitaciones. Porque la verdad que es duro seguir ese estilo. En el sentido de que te cae tanta utilidad que hay veces que no puedes plantar la bomba. O sea, Movistar juega que el enemigo hace la utilidad y ya luego te planto. Hay veces que funciona, hay veces que no. Claro, yo una vez pillas el estilo, es como que la intenta baitear. Pero ¿sabes lo bueno también? Que como el equipo sabe que juegas lento, puedes hacer entradas rápidas de repente, que no se la esperan. Puedes baitear la utilidad, como digo, Snacks, que sigue a tope, ¿no? O sea, el core ese tan bueno, tío, de Virtus Pro. ¿Quién es el mejor jugador parado, chicos y chicas, de ese core? Porque Viali lo ha intentado, Snacks lo sigue intentando, Pasa se retiró, Neo no sé dónde está, creo que ha retirado también. O sea, quiero que me lo digáis, que ha sido de ese core polaco tan, tan mítico. Y por cierto, si queréis más vídeos de este estilo, por favor, reventad el botón de like. Decidme cuál es el tipo de contenido que os gustaría ver en mi canal, no cortéis. O sea, mañana, por cierto, tengo preparada una batalla de 100 cajas que tengo que grabar con Martín, que ese vídeo creo que os gustó bastante. Y creo que también intentaré ahorrar con el vídeo de... Bueno, no os quiero spoilear hoy el vídeo de Skin Club, pero el vídeo de mañana de Keydrop lo tengo que grabar también. Intentaré conseguir cosillas para hacer el contrato de la AK dorada que se nos resistió, recordad. O sea, AK, chicos y chicas.
Que se nos ha quedado ahí en el tintero. Ah, ya ha acabado el vídeo, joder, se me ha pasado rápido. Pues en fin, chicos y chicas, espero de corazón que hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido una barbaridad. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.